Muy bien, este es el video número 450 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? El último commit tiene este mensaje, activación del valor por defecto para fechas y horas, dependiendo del estado del modal de arrendamiento. Ok. Cuando damos clic aquí en el botón de editar, en ese botón naranja, aparecen estos datos. La descripción, la periodicidad, el tipo de tarifa, el medio de pago, la fecha de inicio, hora de inicio, fecha fin, hora fin. Estos datos deben coincidir. Haré una captura de pantalla aquí para compararlos. Cierro el modal y verificamos que sí sean los datos correctos. Entonces, la descripción, bueno, aunque la descripción no aparece aquí. Listo, la periodicidad, 365 días, es anual. Tarifa por año, el valor 2 millones. El medio de pago en Nequi. Estos datos coinciden. Fecha de inicio. 9 de septiembre del 2024. Perfecto. A las 8 a.m. Listo. Fecha fin. 9 de septiembre del 2025. Hora fin. 10 de la mañana. Ok. Entonces ahí está. Está todo bien, los datos corresponden. Quitaré estas impresiones en consola, ya no las necesitamos. Podemos ir al código fuente. Console.log estas. ¿Qué más necesitamos quitar? Regresemos a la vista. Listo. Verifiquemos. A ver, intentemos cambiar, por ejemplo, el medio de pago. Pasemos a DaviPlata. Le damos clic en editar. Dice registro guardado. El registro fue guardado de forma satisfactoria. Pero hay un error. A ver, cerremos esto, volvemos a abrir la vista de arrendamientos. 13. Hay más registros, anual efectivo, DaviPlata. Aquí hay un problema, esto no se está viendo bien. Voy a refrescar la vista. Damos clic en vehículos, arrendamientos. Vayamos a la segunda página. Sí cambió el medio de pago. Listo, cambiemos, por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha fin. Digamos desde el 20 de septiembre del 2024, dejamos, por ejemplo, aquí las 10. 2025, el 20 de septiembre de ese año a las 10, coloquemos aquí a las 12. Le damos clic en editar, dice registro guardado. Vayamos a la segunda página, no aparece. A ver. Otra vez abro arrendamientos, no aparece el dato y aparecen estas columnas. Ahí hay un bug. Control R, vehículos, arrendamientos. Estas fechas no han cambiado. Siguen lo mismo.
A ver. Verifiquemos en la sección donde se crea un nuevo arrendamiento. Entonces, cliente vehículo post, de aquí la operación es de editar, o sea, se va como operación put. Podemos ver el log de red, de la actividad de red. Cuando hacemos una actualización, cambiamos, por ejemplo, aquí a transferencia. Esta es una operación de tipo put. Y en la consola, esta es la URL que se está contactando para hacer la actualización cliente vehículo arrendamiento. ID 12 es el que estamos tratando de... A ver. Es este. Es el mismo que aparece aquí. Vale. A ver, a ver. Entonces, podemos ir por acá. Los datos que estamos enviando prácticamente son los que están ahí en el formulario. Aquí se leen. Y miremos lo que está pasando en la ruta que hace la actualización de un arrendamiento. Este es el delete. Estos son los arrendamientos de un vehículo. Este es el post, el de creación. Y por aquí tiene que estar el de actualización. Solamente se está actualizando la descripción, la periodicidad, el medio de pago, la tarifa. Falta actualizar. Miremos el de creación. Ahí también viene la fecha de inicio. Esta información la necesitamos. Ok, entonces, entidad, fecha de inicio, fecha fin, entidad, hora inicio, hora fin. Aquí básicamente ya tenemos esos datos y los asignamos a la entidad que hemos encontrado. Bueno, lo que hice fue básicamente hacer un commit de esta operación de actualización de fechas y horas, tanto de inicio como de final. Refresquemos esta vista. Vayamos aquí a console. Arrendamientos. Actualicemos este. Entonces dejemos la descripción como arrendamiento 15. Estos datos los podemos dejar así. Transferencia, cambiémoslo a tarjeta débito. Cambiemos las fechas aquí. Digamos desde el 20 de septiembre, 20 de septiembre desde las 10 de la mañana a el 20 de septiembre a las 12 de la mañana. Podemos dar clic en el botón editar. Nos dice registro guardado. El registro fue guardado de forma satisfactoria. Y no aparece aquí, se desaparece. Se desaparece, se desaparece. Control R. Hay un problema ahí. Es este. Anual, tarifa por año, tarifa costo. Pasamos a tarjeta débito. El 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Fecha fin. 20 de septiembre del 2025 al mediodía. O sea, esta parte quedó funcionando. En el siguiente video nos encargaremos de resolver el problema que se está generando cuando guardamos, pero el registro no aparece cuando la actualización se ha realizado de forma satisfactoria.
En la base de datos la información queda almacenada. O sea, el cambio es correcto, al menos en la base de datos. Refrescamos aquí. Este fue el que actualizamos hace un momento, arrendamiento 15. Aquí está la fecha de inicio, la fecha fin. Y bueno, ahí están el resto de datos. Podemos dejar hasta este punto. Hasta la próxima.